Sí, estaba grabando esto recién y le ocurrió un fail a Camtasia, así que tuve que, no quiero volver a empezar de nuevo. Y es lo primero que hago. Esto va a estar muy divertido, los humo de los goznes. Bueno, esto ha sido grabado después de después de Kirby Adventure. Así que la parte final. Si es que aún no lo subo, es porque lo estoy editando. Recuerden que eso va a ser uno de los videos más épicos. Si ya lo subí, no le presten atención a este comentario, por favor. Aunque creo que voy a tener que subir Yoshi Island primero. No a mucha gente le interesa Kirby Adventure, ¿sí? En especial porque es el final y es una de las etapas más... O sea, es el final. Y cuando es el final, es el final. Wow, eso no me lo esperaba. Bueno, y así llegamos, estamos en el mundo 6 del 1. No hemos avanzado nada más. Oh, le di de una. Increíble. Por dioseros. Hoy es domingo. Ya entré a clase. No quería, pero bueno. Mira qué lindo lo que hice, po. Aunque no sepa que la guarda. Ya. ¿Qué está pasando? Bastante raro. Es una semilla que nunca volverá a crecer. Eso espero. Bien, eso fue una gran idea. Una muy gran idea. Bueno, en serio, no. Mira, eso sí, eso fue una mala idea. Una muy mala idea. Bueno, yo me acuerdo que cuando... La verdad, Yoshi Island, como creo que ya le he comentado antes, pero Yoshi Island nunca llegué a... nunca jugué el de Super Nintendo. El único que he jugado ha sido el de... El de Game Boy Advance. ¿Cómo? Bueno, resulta de que hubo un tiempo en el colegio podían llevarse Game Boy Advance. Entonces uno de mis amigos lo llevaba para arrendar para plata, dinero para el curso. Entonces, usted dirá, pero ¿por qué juzgas? Bueno, en el recreo yo lo pedía prestado. Era muy bonita idea. Hermoso, te gané, perra en celo. ¿Ve qué es lo otro? A ver, nunca me he preguntado. Bueno, me da igual. Capaz que haya algo secreto en el último que dejé. Suele pasar. Ahora espero que me vaya bien en este maldito juego. Eso no lo vi venir. Es una vida increíble. Vamos a intentar pegarle. Y no nos quedan más huevos, increíble. Sí, todo es increíble en mi vida, increíble. Porque es increíble. ¡Mira qué hermoso! La verdad no quiero volver a hacer eso, así que prefiero... Me he demorado mucho, me estoy demorando demasiado yo creo en este nivel. Porque, bueno... No quise mostrar la primera parte de esta cuestión porque la verdad no era necesario, era una introducción fome. No, es mentira, se nota. Ay, cuidado, mero mother of god. Me da miedo este mono. Uy, muere. Ay, no se murió, bueno. Bueno, eso lo que hice fue increíble. Y eso fue estúpido. Bien, vamos bien. Dame un bono y te... ¡Mira que! Es que odio los bonos. Nunca sale algo bueno. Te apuesto que si lo hago al azar no gano nada. Mira, si hago este y luego este, pierdo. Y si hago este y luego este, pierdo. ¿Ven? Siempre pasa. La cueva de...
Los bandidos. Un fantamita muerto. Un chivo. Increíble, pero eso debió haberme matado. Hijo de perra. Gracias. Muere. Hijo de perra, devuélveme mi Yoshi. Nada que ver. Fueguito que podemos tomar, creo. No, no podemos. Increíble, pero no podemos. Odio los niveles de fuego. Debo admitirlo con todo mi ser que odio las etapas de fuego. Pero prefiero más estas que la del mundo pasado. Bueno, la de hielo igual son divertidas, pero no en ese. No tanto. Eso me carga de Yoshi. Perdí al mono, a Mario, y al tiro se como que se pone a mirar a todos lados y no se mueve. Ay, mira qué lindo. A ver. Ya, eso fue Yeta, no, nada que ver. Con Cuea, con suerte. Porque eso no le pasa a cualquiera. Ya, estos son uno de los nuevos monos del nivel. Son bastante molestosos en muchos sentidos. Y sí, tengo una moneda roja nueva. Eso me hace ladrón en todo caso. Vamos a intentar llegar lo más rápido posible. Ay, coño. Pene de tu perro. Ajá, me mataste a tu amigo Pendex. Muere Pendex. ¿Pero por qué? Si no te quise dar a ti. Pedazo de... Bueno, debo admitir que este juego está súper bien hecho. Bueno, juegos como este no hay muchos. Pero es lo que... Es una innovación de bueno, aunque ya llevamos el tiempo de Mario World. Lo encuentro bastante indicado para hacer un buen juego. Mira, conche tu madre, me tenéis chacreado. Mira, po. Intentemos pasar este nivel rápido, porque la verdad quiero puro terminar este juego. Se nota, ¿cierto? Mira, con... Bueno, vamos a hacer save bay. Save bay. Ahora vamos a pegarle a esto y lo tomamos. Y corremos como Pendex. No se fíen de esto. Porque esto es como... no sé si alguna vez han jugado hack de Mario World en el que tomáis una estrella y eso es todo. Bueno, me acabo de equivocar y tengo que volver a hacer esto y esto y esto. E intentar correr. Conche tu madre. Corre la pedazo. Eso no debía haberlo alcanzado. Uy, eso fue un grito homosexual. Y bien, no gané nada. Bien, eso no debió verse, pero se vio igual. Bueno, esto es Mario Bros 3. ¿Por qué se preguntaron ustedes? ¿Por qué se ve el nivel así? Es por esta sencilla razón. Es que no sé qué le pasa a este juego con los rooms hackers para los gringos. Mentira. Es chiste fome, bueno. Fue lo único que se me ocurrió. Tenía que admitirlo. Bueno, niveles como estos los odio. Los odio. Sí, los odio a todos. Bueno, al menos ya sabes lo que hay en cada cosita de esa de volar. No había saltado. ¡No! Ahora sí. Bueno, eso fue épico y difícil de hacer, debo admitirlo. ¡Ah, no, droga, no! ¡Por favor! ¡Conche tu madre! ¡No! Droga, malnas. ¡No, por favor, la droga, no! ¡Que no me toque, que no me toque, que no me toque la droga! ¡Ay, lo primero que me pasa! ¡Ay, no, no! ¡No! Bueno, eso fue la droga.
Mira qué lindo, se me van todas las estrellas. Sé que esto no es una música apropiada para el juego, pero para el nivel, perdón. Pero es lo mínimo, es la única canción que tiene, lamentablemente. Eso fue épico. Sí, todo mi juego es épico. Ok, eso no lo esperaba. ¡Concho! ¡Oh, pene! Te pegué en todo el pene. Mentira. ¡Uh, eso fue épico! Ya, esto no, esto si es que no lo sabían, se mueve así de fácil. Chúpame el perro. Y ahora sí, creo que tenemos la mayoría de las cosas. A ver, sí, tenemos la mayoría de las cosas. Solamente nos faltan las monedas rojas. Conche. Ya, ahora estamos listos y ahora hay más probabilidades que nos salga un bonus. Y salió un bonus. Los veo después del bonus. Ahora sí, volvimos. Vamos a intentar pasar lo más rápido posible este fucking nivel porque no me alcanza mucho el tiempo y hay que hacer lo mayor posible. Sé que es uno de los últimos castillos y lo estoy pasando como un verdadero pro. Y se me fue el huevo. Perdón, yo, Mario. Y tuve que volver a hacer todo de nuevo. Ya, esto se ve un poquito difícil. Pensando de que eso es un fantasmita feliz con la cara de 2.3. Hay un fantasma bugueado, si es que no se dieron cuenta. Concho. Eso fue rápido. Bueno, estas son las flamitas que no van a molestar todo el mundo. O lo que queda del mundo. Ya, eso fue fácil. Ah, sí, esto es un truquito para la gente que no sabe. Si saltamos la flamita. Bueno, no me acuerdo si esto era lo que pasaba. O esto era Paper Mario. Bueno, la cosa es que si lo hacías un bastante tiempo te daban cositas. ¿Me entienden? ¿Cómo qué cositas? Se preguntaron ustedes. La verdad, ni yo lo sé, pero ni me acuerdo, no sé. Es que lo confundo con Paper Mario. Paper Mario te pasaba eso. Ya, eso fue épico. Esto me recuerda mucho a Mario World. Ojalá que ustedes no. Porque esto sería más fácil luego. Ah, mira qué hermoso, odio estos niveles. No nos estamos demorando mucho. Inclusive. ¿Ya? ¿Qué hace él aquí? Ok, no sé por qué no estoy hablando, si eso es lo que siempre debería hacer en mis videos. Pero ¿qué pasó? No me lo pregunten a mí, pregúnteselo a Nintendo. No sé qué tiene que ver Nintendo aquí, pero bueno. Creo que al fin lo maté. Sí, lo maté y me dio una llave, creo. Sí, me dio una llave. Justo lo que pensaba. Supuestamente este nivel estaba hecho para que pelearan todo el nivel, pero no. Y sí, ahora tenemos más estrellitas y por si las moscas. Y sí, no estamos demorando demasiado. Así que vamos a dejar este nivel hasta aquí. Sé que no hemos terminado, pero bueno. Espero que les guste lo que hemos hecho hoy este nivel. Hemos pasado 3 niveles en un puro video y 3 y medio. Así que espero que les haya gustado. No olviden comentar, suscribirse y puntuar. Hasta luego.